Buenos días, venimos aquí Buenos días. Un problema, donde estamos involucrados varios. Pero por el momento ahorita vamos a hablar de otro chisme que llegó. Queremos ver si es cierto, porque la verdad es que aquí si pasó, pues va a perder la persona. Y si no pasó, pues todos ustedes parece que estaban ahí, porque yo los dejé ahí. Me fui a hacer un mandado, me acuerdo yo. Hay un video donde no sé si Titi o quién estaba tomando en la tienda de allá, ¿sabes cómo se llama ahí? Por donde vive el Cumes. ¿Donde Rocky? Ahí. Y al parecer vos estabas tomando. ¿Yo? Sí, dice la gente. ¿Cuándo? ¿Ayer? No sé qué día fue, no me acuerdo. Porque el sábado. El sábado no fue. Viernes. ¿Qué día fue que te querías agarrar con el viernes fue. Viernes. Sí, porque el sábado. ¿El viernes estaba tomando yo? Bye. Ahorita me acordé ya. Sí, cosa, mira, Will, yo te iba a decir algo, ¿cómo se llama este? Y espero que me comprendas y que me comprendan también el público. Fíjate que, ¿cómo se llama? Que Julio hizo, ¿cómo se llama este? Me quiso perjudicar, pues. Porque no, fíjate. No, Titi. Ah, el Titi, sí, perdón, el Titi. ¿Cómo se llama? Me quiso perjudicar porque no miras que compraron cerveza, pues incluso, ¿cómo se llama? Le fue a comprar la cerveza. Ah, sí, ese es el. Le pidieron favor de comprar cerveza. Pero no sé si porque te echó la cerveza vos tomaste. Fíjate que, ¿cómo se llama? Le dio uno a aquel y cerró uno al Titi y ¿quién más? La tía Betty. Uh-huh. Y ¿cómo se llama? Me quisieron dar uno a mí, yo le dije que no quería y no quería. Porque yo me había traído la moto de Titi. ¿Quién te quería perjudicar a vos? El Titi. ¿Por qué, pues, Titi? Sí. ¿Por qué quería hacer que él tomara mala onda? Porque vos. Sí, ¿no? Y viene, mira vos, ¿cómo se llama? Agarra la lata y me la echa encima de la fuerza, queriendo que yo me tomé. Me regó todo de cerveza, como ya día yo a cerveza. Ah, creo que fue a playera esa. Esta ropa cargada, ¿no? Sí. Regañó tu mamá. Mi mamá ya me regañó que ya me ibas a pegar, ya, ¿cómo se llama? Que yo ya día a cerveza. ¡Pegar! Hasta pegar. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Y porque yo ya día a cerveza. Vine y le dije, mamá, yo no estoy tomando, me vine a cambiar porque, ¿cómo se llama este Titi? Que, ¿cómo se llama? Me echó cerveza encima y a la fuerza quería que yo tomara. Le dije, no, eso no estaba bien. ¿Quién más estaba ahí? ¿La Rosa también te dio? La Rosa estaba ahí también, la tía Betty, el Jucho. ¿Quieren perjudicar a Manguero, pues? Y yo le dije, ¿cómo se llama? Que no sean así, pues, con uno, porque a la fuerza no tampoco. Todos estábamos el día que se le dijo a Manguero, que prácticamente pues fue un, digamos que, un reto para su bien, va. Todos estaban ahí. Sí. O sea, si él no quería, no quería. Lo que pasa es que yo no puedo decir, yo le dije a Manguero, si yo te hubiera visto y hubiera una foto de vos estás así incluso tomando, mira, ¿cómo ahí sí, yo no te voy a callar nada porque la suscriptora está contenta por cómo estás ahorita. Incluso mira cómo se llama, tengo testigo, ahí está Huicho también que te lo puede decir, que cosa más que eso fue a la fuerza, me tiraron. Sí, yo también estaba. Echaba un par de patadas a Titi, me andaba bueno Titi. Willy, es que ese día sí pasó el Titi y dijo, le habló a aquel que le lucía la moto de Titi. Ayer le dije que iba a tener una así. Está bueno, que él quería ahorrar para una también. Y ahí este dijo, yo tengo ganas de chupar, mando a la Rosa con 20, que se va a comprar 4 bus. Si no, lo que le eché la cerveza, que no me lo quisiera comprar la cerveza. Ajá, ¿eh? Y como le primero le dijo a este, anda a comprarla, ve si vos querés tomar, ya no tomes, le dijo este. Porque ya andas demasiado bolo, ya no tomes. Como se le echó agua en la cabeza para que se le pasara en el video anterior y ya este le estaba diciendo que ya se calmara, que se fuera para su casa, algo así. Pero el Titi quería seguir tomando, entonces como este no quiso, mandó a la Rosa. Luego el Titi le estaba ofreciendo a no una. No tengas miedo, dice que te decía pero el Pero como no. Sí, yo como ya me dijo, yo no tengas miedo, tomar, hombre, uno no hace mal vos, hombre. Solo una. Sí, pero no va. Se tomar, final aunque sea una, dos, pero si uno no quiere. Si no me recibió nada, son problemas que la cerveza. Y si uno no quiere, vos no vas a venir y no vas a abrir la boca de zampar de la fe. La se la tomó la Rosa. La Rosa sí me la tomé. No, usted está embarazada, pues, tomando. Pero como dijo Manguero, uno. Yo no lo dije uno. Solo le pegué dos traguitos y de ahí la tiré también. Porque estaba. Pues eso, va, y vino Titi no a Rol, ¿cómo se llama? Me lo echó encima. Yo ya mero me lo iba ahí encima, le iba a pegar porque ahí sí. O sea, tenía razón yo para pegarle en su cuentazo porque mala onda que me echó la cerveza encima. Se andaba incluso, bolo. Incluso ya me pegaba a mi mamá en la casa. Pero se fue a cambiar. Eso es lo que yo te digo. Vos a veces en lo que estás y. Pues en sí no ha mandado nada a la suscriptora, pero en eso estaba vos. Imagínate que te mande algo ahí para que te compres zapatos o algo, vas a perderlo por o puede que sea algo más grande, pues. O sea, vas a perder todo solo por hacerle caso a Titi. Pero por no hacerle caso a Jucho. Ah, pero un ejemplo, pues. Porque si él verá. A mí, porque me dijeron. Pero mira, pues uno, ¿cómo se llama? Esas cosas son tentadores, porque de tanto ofrecerle a uno, y si uno cae, ¿qué? Aunque sea con una cerveza, y ¿cómo se llama? Y caigo yo, y caro, no.
Por eso cosa te dije que no y no, y vos a la fuerza me quería zampar la cerveza, mica. ¿Dos veces te la tiró encima? Dos veces me la tiró encima. Vale, entonces disculpadme, porque yo estaba bolo ese rato. Yo que sí, sí, andaba perdido en la mente. Tiempo, ni trabajó el sábado porque andaba bolo. Como sí, el Titi es de esos que toma hoy y ya mañana no se presenta porque no aguantan. Ajá. O sea, no tienen bien sus... O sea, toman, sí, no saben. Voy a venir y voy a andar con sueño en el carro, mejor no me quedo en que casa, el lunes se iba. Pero vas a perder. No, sí, por eso les digo, estos están acostumbrados a tomar y a descansar. Pero o sea, este es un milagro porque Jucho se presentó hoy. Ah, porque no tomé ayer. ¿No tomaste ayer, Jucho? Porque digo que el lunes se lo iba a agarrar. Ah, cierto. No, pero ahí oí algo por ahí que eso, ahí sí uno falla un día y pierde bastante. Ahorita sí va a estar yuca, yo ya hoy les había algunos antes. Aquí. Yo voy a superar algo. Ya se lo voy a decir yo también porque, mira, pues Titi falló 3 días a la semana. 3 días en los 15 días. Y se supone que se les tiene que corregir también, ¿va? Porque cada quien es dueño de sus actos, pero imaginar, ya cuando reciben pago, ya poquito reciben porque piden adelantado y se les quitan días. Cuando sienten, mirar la otra manguero cuánto recibió, cuando tomaba, preguntarle cuánto recibió. ¿Cuánto recibiste, manguero? Como 3 chocs. Solo de 35. ¿3 chocs? Ajá. Y ahorita ya recibí más, ¿va? Ahorita ya. Pero fíjate que ese día me dio más pena a mí hacerle el reporte, 3 chocas. Paso, me echa 3 chocas de 2 semanas y todavía debía. ¿Y qué si no falla? No, ¿cómo se llama? No alcancé a pagar. En ese día prestó los 2,000. Esa vez, pero te estoy hablando casi como un mes atrás, va. Vaya, pagó los 2,000 y cuando yo le dije, vení, le dije, ¿qué le metes tu pago? Ah, me dijo, ese es tu pago, le dije. No, hombre, y le enseñé la hoja, mira. ¿Sí o no? Sí. Vale. Y ahorita pensando, más que todo es mucha manguero, vos sabes lo que debes de hacer y si vos planchas, pues ahí el hay consecuencias. ¿Verdad que ahí el manguero? Porque tiene cuando así la mano, si vos le haces ganas y mirás lo que te van a mandar, créeme lo que me vas a decir. No porque yo te lo vaya a dar, sino que porque te aconsejé, me vas a decir, gracias vos. Y me lo vas a decir, yo como que lo estoy oyendo ya, pero por eso le digo, Titi también, no seas mala onda, Titi. Ustedes están igual como el chino, que el chino, pues gracias a Dios, tienen un dinero ahí y lo están haciendo que cumpla también el reto. A la vez te están premiando por el esfuerzo que vas a hacer. Y para verte el bien. Vaya. Pero la Rosa no te quiere ver el bien porque ella fue a comprar la cerveza. Sí. Yo todavía les dije. Ese día hasta este le dijo, mientras uno no dice nada, iban a estar con la cerveza. Chátele. Yo todavía les dije a ellos, aunque no me lo tomara, yo les dije, no lo compren, muchachos, no tomen, hombre. Eso te puede servir para tu almuerzo, no has almorzado, te dije todavía. Ah, sí, ¿cómo se llama? Ese dinero que vas a gastar ahí, te puede servir para tu almuerzo, te vas a hacer pollo, comer. Yo creo que ni has comido, le dije al Titi. ¿Y qué se me hago cuando sentí? Ya tenía la cerveza encima, ya uno había tirado. Mala onda también, Titi. Pero Titi andaba consciente todavía. No, el Titi andaba ahí. El Titi andaba perdiendo la conciencia. Ya él ya estaba más para allá que para acá. Entonces ya sabes. No le hagas caso a Titi. Si quieres terminar como Titi, haz el caso. Claro. ¿Ve Titi o no? No. ¿Qué opinas vos? ¿Está bien o está mal? ¿Qué? Que siga tus pasos. Ahí cada quien manda. No, pero no, por eso te estoy preguntando vos. ¿Está bueno o está malo que siga tus pasos? Está malo. Ahí está, el mismo título. Bueno, chan, yo no lo vas a hacer otra vez. Ya eso va para cada uno de ustedes. ¿Cómo se llama? Ya no me perjudiquen porque... No me da verdad que si ustedes... Mala como... influencia. Dale, si dale un consejo también a Titi ahí. Sí, ya le dije ya a Titi ya que cambie porque... ¿Cómo se llama? Fíjate que cómo se llama que yo, Dios decía, es eso cuesta, pero todo cuesta, la cosa tiene su recompensa algún día o así. Pero cuando se enoja, no, doña Michi ya sabe vos de que mala onda te hizo desprecio. Hay que mirar que lo tome como quiera. ¿Ah, sí? Ni me acuerdo. Está llorando andato. Por gusto. Al ratito ahí está. Ese día pues hasta buscar cuarto fuimos. ¿Por qué su Titi ahí? Otro día es que ver, ¿sabes? Por ay, no, en la tarde, el mismo día. El mismo día. A mí me mintió todo, mi hijo. Hasta hace 2 días, dice. No, el mismo día. Pero si no dicen, pues, basura, tira ya, no lo recojo. Yo nunca he dicho así. Así han dicho. Bien. Todo lo que ha dicho es la Rosa y la Griselda. Bueno, ¿cuánto tenemos ahí? Basura, tira ya, no vuelvo a recogerlo. La misma basura lo van a recoger. ¿Qué palabra es esa? Pero ya no te creen. Tú decirle al público que no estás tomando. Yo te pregunté.
pues, porque yo pruebas no tenía, pero quise salir de la duda porque estaban diciendo. Pero que, ¿cómo se llama? Ahí tengo un testigo también, aquí está Huicho, que es también sincero para hablar. Sí, aquí está Huicho, estoy yo también. Bien, están aquellos también, aquel que no toma también, ¿ves? Cosa más maravillosa, vos también, va. Ahí estamos viendo. Igual ahí está el video. Solo actuó, decimos, no lo pensaba. ¿Sabes cómo se llama? Ahí, cuando vaya a ver el video, la suscriptora no vaya a pensar de que yo sí tomé, pero la mera verdad que no. ¿Cómo se llama? Más bien me querían perjudicar echándome la cerveza encima, que yo llegara con olor a cerveza y dijeron que cosa más que yo. Que yo estaba tomando, pero no estaba tomando, lo que me lo echaron encima. Te lo aventó. Siempre. Video. Sí, porque tengas cuidado, porque con uno no va a ser que caigas otra vez en el vicio. Sí. Va. No, hombre, que cómo se llama, que uno que estaba perdido en el licor, va, cómo se llama, y vuelve a probar una cerveza, se pica uno. Sí. Se pica uno y ahí te agarras. Tiempo de no tomar. Ya uno si quiere otra, y otra, hasta que... Pero tío, mayormente que Titi no toma. No. Tres días que no tomo. Tres días. ¿Por qué no tiene pisto? No tomó. Así es. Va, Huicho, ¿qué tipo? Yo solo ayer que no tomé. Solo ayer, va. Sí. Ya le hiciste ganas. Toma ya, hoy. Ya le hice ganas. Por eso es que viniste, te presentaste hoy entonces. Sí, por eso. Ese fue el ganas un día, vos. Si no, no hubiera venido el lunes. Ese es hacer ganas un día. No, Huicho me ha dicho que estaba cuando anda decepcionado por una mujer. Así dice Huicho. Ahorita no está decepcionado. Pero ahí no lo han decepcionado. Huicho, pasa alguien ahí vendiendo y se ríe con él, ya se enamoró. Pasa otra ya y ya se enamoró. Pelea con manguero, los dos pelean ahí. Bueno, entonces ahí estamos. Clara las cosas porque mala onda, vamos. Mala onda. Vas a perder más por un trago de cerveza o dos cervezas. Sí. Ese día sí no tomo nada. Ok, entonces. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos, entonces. Nos vamos a retirar. Hablas rara.